cita de la carta, justamente que el espacio acaba de dar a conocer, también no vale ni un 25 euros, así que eso, cuando quieras. Voy a leer unos pocos párrafos, la carta es un poco más extensa, la pueden encontrar en el página 12 de ayer, en el página de ayer, así que podemos decir que es lo que se interesa. La carta abierta 13 se llama Lo Justo. Comenzamos esta carta, que es también el llamado, con la fácil comprobación de cómo han avanzado, de qué recursos se valen y cómo se realizan los crecientes procesos de deslegitimación del gobierno. El estadio siempre presente de lo político, si bien no puede ser el más hablado, es el de la convivencia colectiva, el de la libre opinión en participar de este proceso social. Todos diarios que tienen el hombre y la mujer de la calle para expresar en un sistema sabido de signos gráficos sus opiniones sobre la relación de los hechos colectivos con su propia perspectiva local. Como sabemos, estos formadores de la lesión que se congregan en las capas de la población que a su vez obtienen experiencia singular de cambios sociales. ¿Qué cambios? Lo que implica que por primera vez en la historia nacional se disputan aspectos cambios notables y nuevos desafíos que, eso pensamos, deberían